cuando es grave, el paciente debe pasar a la terapia intensiva. Buscan espacio en la terapia intensiva. Aquí en el hospital tenemos 8 camas que siempre están llenas y no tenemos dónde colocar. Y otro problema es que falta personal, no existe suficientemente personal. Tenemos enfermeras y médicos enfermos con dengue, están de baja, y no tengo con quién reemplazar la terapia intensiva. Un índice de infectación elevado cada día. ¿Usted también? Ya la canté. Yo nomás ese día que mi hijo se puso mal, el día miércoles en la noche, yo a las 2 de la mañana corrí al hospital, donde mi zona, que vivo en la villa, y hartos niños sí llegaban y llegaban cada rato. De esa hora yo vi llegar hartos niños con sus madres y sus padres, así, con los mismos síntomas que tenía mi hijo.